en tu piel. Pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no poderme lo creer. Tan mía, 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 sin darle siquiera, sin pedir permiso. A mí me educaron para amar, y en eso me ha puesto el corazón, que ahí nacimos por la libertad, sin miedo. Robando.
ese corazón que tiene tú, con ese aire que naciste de mis raíces, tú, con ese aire que me vuelve loco, Cayetano, tú. No me imagino estar un día sin verte aquí a mi lado. Cuando me dijo qué familiar era, digo, voy encantadísimo, porque esa familia, Eugenio, Ramón, todos ellos, los conozco de más bueno, de toda la vida, porque mi padrecico era el Cumpleya, ya lo sabéis, el Nani, el primo hermano de mi padrecico, que Gloria esté, el Vallejo. Sabéis de qué familia yo soy. Sí, sí, sí. Entonces, como él mi consuegro, un cortadico y eso. Yo lo único que puedo decir de ellos, pues simplemente que son gitanicos sencillos, gitanos, que en la experiencia que he tenido han querido mucho a mis nietas, a mis dos nietas las adoran, las quieren mucho. Y mi yerno, pues tiene mucha educación gitana, tiene una educación muy bonita y sobre todo el niño que quiere entrar en la casita vuestra, el niño es especial, ese niño es un ángel del cielo, ese niño es una maravilla de niño, es un niño, es un niño, pero yo lo he visto desde que era así, porque ha crecido en un momento, ya sabes que los niños crecen en un momento cuando menos te lo esperas, te das cuenta de todas las cosas. Entonces no tengo que decir más, esto es una cosa que de antemano es gitana y espero que os entendáis, que os vaya fenomenal y ahora quiero dar el paso a... No, sí, hombre, por favor, está, venga, tira. Sí, tira. Ya, tengo tira, que dar, tira ya, hombre, tengo tira, que dar el paso, tira, pues, tira para nada más, ¿qué es lo que quiere? Mi consuelo de, si quiere de decir las dos palabritas que hay que decir. Bueno, pues, como él se mueve, lo que quiere es pedir la... Porque le da mucha gacha, se mueve porque le da mucha gacha. Quiere pedir la mano de su hija. No, nada. Que tenemos el sí de la niña y por eso ha sido de pedirla y claro, se gusta, que para que si la niña dice que sí y el niño dice que sí. Claro, eso es lo más importante, que ellos lo tengan claro, que quieran pues ellos. Pues nada, tú ya ves dos palabritas, pues ya como te he dicho, está todo dicho. Yo lo único que puedo decir es que yo me siento muy orgulloso, muy contento, muy ilusionado de que esta familia pues venga a pedir la mano de mi hija y yo con mucho orgullo, con mucha simpatía, con mucho amor, pues yo voy a preguntar a mi hija, a ver con lo que dice mi hija, yo por ahí está hecho. ¿Dónde está la niña? ¡Mi hija! ¡Mi hija!
familia dice que quieres venir tu mano, que te quieres venir y tal. ¿Tú qué dices? No, está hecho. Pues ya está. Nada importa más que tu amor, y solo Dios sabrá qué tan enorme es la pasión que existe en mí. Moriría en tus brazos hoy, sabiendo que tú, mi amor, abrazarías mi alma en tu interior. Oh, baby, te amaré para la eternidad, yo te amaré. Quiero de verdad, y tú me quieres, me quieres.
hay amor como este mío. Oh, tus acciones te definen. El destino es quien camine. No, no hay temblor que me delate. No hay distancia que esté lejos. Desde lejos nos tenemos en el fuego. Desde lejos nos tenemos en los mares. Desde lejos yo te siento, amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos. Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar. Desde lejos nuestro amor será leyenda. Oh, desde lejos hablarán de este amor que es de leyenda. Va. Thank you.
quien la reina mora y de Andalucía. Te estaré esperando en el sacro monte, nos enamoramos.